Hola amigos de Comunidad Fans, ¿cómo están? Soy Camilú, me presento, soy cantautora. Arranqué a escribir canciones desde muy chiquita. Yo soy del sur de Argentina, de Puerto Madryn. Y arranqué en el coro de mi ciudad cantando. Para mí la música siempre fue un juego y lo viví siempre con mucha libertad. Tuve una banda durante toda mi adolescencia. Eh, siempre la música ocupó un rol súper importante en mi vida, pero lo entendí una vez que me vine a vivir acá a Buenos Aires a mis 18 años, eh, que hice el proceso de entender que la música básicamente era como mi motivo de vivir, más allá de, de mi hobby. Entonces dejé una carrera, empecé a estudiar fonaudiología y la dejé a los meses para, para empezar a meterme de full en el mundo de la música. Primero hice covers durante mucho tiempo, eso me ayudaba a demostrarle a mi mamá que yo podía vivir de la música. No bueno, hacía covers de lo que sonaba en el momento. Yo hacía muchos covers de cumbia y de reggaetón, que hoy disfruto mucho de hecho de cantar, pero me empezó a pasar que, claro, cantaba mucho en bares y boliches. Eh, y después de algunos años eso me empezó a cansar un poco, yo viajaba sola para todas partes y en un momento dije, ¿qué pasa con todas las canciones que yo estoy escribiendo? Que es mi conexión como real con la música, siempre me gustó mucho escribir, fui siempre del diario íntimo, de los estados de Facebook, <laughs> siempre pude expresarme un montonazo y la música, más la, la escritura es como que... Para mí le da el sentido a todo esto que, que, que hoy es mi carrera musical. Así que estoy súper emocionada. Hoy ya lanzando nuevas canciones. Yo me vine a vivir a Buenos Aires a los 18 años cuando terminé el colegio. En realidad pensaba de estudiar fonoaudiología, pero lo hice algunos meses hasta que me cayó la ficha de que me quería dedicar realmente a la música. Eh, ser mujer eh, ya de por sí es complicado. En la industria musical también es complicado. Yo me moví mucho en la noche al principio. Yo cantaba en bares, en boliches y, y me he sentido como bastante incómoda muchas veces. Siempre he ido como mucho más allá de todo eso y, y por suerte, como que en algún punto eso no me limitó. Eh, siempre fui para adelante, siempre seguí cantando. Eh, y bueno, y he tenido situaciones en donde me he sentido muy vulnerable por ser mujer, pero bueno, también son situaciones que me han transformado muchísimo y de las cuales he aprendido eh, y he generado muchas herramientas. Porque hoy, <laughs> nada, claramente yo no soy la misma, no, no voy a dejar que esas cosas me sucedan, y es parte de, nada, del, mismo del camino. Gatúbela, Gatúbela, porque es una diosa total. Me encanta. No soy mucho del cómic, así que un poco que voy a elegir eh, con el sentimiento. Pikachu, porque me lleva a mi infancia. Enseguida pensé en Pikachu y pensé <laughs> en mis hermanas, así que lo elijo. Porque me acuerdo de nosotras chiquitas, ahí en la tele. La verdad es que me vino esa a la cabeza. Se me vino un juguetito que teníamos de Pikachu y todo. Tengo dos hermanas mayores. Ceci y Caro. Un beso. Sí, sí, nada. Bueno, la mujer maravilla de mi vida, claramente es mi madre, no tengo dudas de eso. Porque me ha permitido, soy, soy lo que soy hoy, gracias a ella, a su fuerza, ella tiene una historia súper de, de mucha superación. Eh, tiene una historia de, difícil desde de su infancia, de su adolescencia. Hoy me cuenta todo eso y yo digo, guau, wow, o sea, qué mujerón, la admiro mucho y, y admiro mucho cómo me permite vivir con libertad mis sueños, más allá de que a veces le cuesta, porque los padres nada, pretenden darnos como una estabilidad, eh, que justamente en mi elección de <laughs> la música no sucede, eh, pero admiro mucho eso, cómo vive cómo vive mi carrera, cómo me acompaña en el proceso, cómo nos acompaña como familia. Ella es, eh, bueno, mi, mi papá falleció cuando éramos chiquitas, así que un poco que, quedo, que quedó sola delante de eso, con todo lo que eso implica, con tres hijas adolescentes. Eh, así que la admiro, es la mujer maravilla y lo va a ser siempre. Creo que nuestra madre siempre ocupa ese lugar, más allá de, de lo que sea que, que sean nuestras madres, ¿no? Más allá de sus complicaciones, de sus cosas. Yo soy hoy... Lo que soy, gracias a mi mami. Bueno, yo creo que bullying y discriminación es algo que en algún punto también me, me toca. Siento que. Que ya se tiene que erradicar. Por favor, ¿eh? como que no, no entiendo que siga sucediendo. Justamente hoy hablé un poco de eso. Siento que es algo que tiene que suceder en, en los colegios, en la vida, uno, con, los, con el entorno más cercano, ¿no? Eh, poder tomar esa responsabilidad. Yo como artista siento que, que en algún punto la tengo y la tengo que utilizar mejor, eh, porque es una herramienta para luchar contra eso. Siempre se me viene a la cabeza como que tengo ganas de, de, de empezar a conectar un poco con eso, porque justamente en mi. En mi adolescencia he sufrido bullying, lo no he sufrido mucho, ha sido muy doloroso para todos, es muy doloroso los que hemos sufrido bullying eh, y te marca en la vida porque son momentos, las escuelas es un momento de, de mucha vulnerabilidad, uno se está construyendo, estás generando tu identidad, generando, generando tu identidad. Entonces, eh, son momentos muy sensibles y es muy importante que llegue a los colegios ese mensaje y bueno, a nuestros entornos, constantemente, ¿no? Porque antes eran otros tiempos, también nos pasa que por ahí escuchamos de nuestros mismos padres, de nuestros hermanos que, que tienen otras edades y también el cambio eh, pasa por ahí, por casa. Uno que hace comentarios que a veces decís como, ¿qué acabo de decir? Como autocorregirse y ir generando eso para que nada, sea un, un mundo un poco más seguro cómic eh, pero me quedaría dormida pues siempre, últimamente me empiezo a ver una película con toda la emoción del mundo no soporto ni 15 minutos, ni 20 o sea, las tengo que ver en otro horario, claramente Me divierte mucho ser la villana, honestamente. O sea, disfruto mucho de actuar de mala. Eh, me encanta. Y siento que la parte mala, porque todos tenemos una parte buena y una parte mala. O sea, más allá de que yo me muestro acá con toda mi sonrisa, <laughs> todos tenemos esa parte mala. Y también hay que, hay que encarnarla, me parece re importante. Hay que hacerse cargo de las sombras de cada uno, de las emociones que no están buenas. Pues todos. Todos podemos sentir cosas que, que no son positivas. Lo importante es hacerse cargo, verlas, vivirlas, sentirlas y después transformarlas. Les quiero presentar mi nueva canción, Una lágrima y un beso. Es una canción que escribí hace varios meses con toda la emoción del mundo, con las lágrimas cayendo sobre el piano. Eh, no sucede mucho eso con las canciones, para mí es una canción muy especial. Y encima se sumó Nahuel Penici con su voz increíble, angelical, con todo lo que transmite, así que los invito a escuchar esta canción que está en YouTube, en Spotify y en todas partes, para que puedan disfrutarla. Y de paso, los invito a que la vengan a escuchar en vivo el 13 de julio, que voy a hacer un show en la trastienda. Voy a llevar mi habitación a la trastienda, así que los estoy invitando un poco a mi casa. Quiero generar ese momento de, de intimidad. De despojo también. Eh, en mi casa es donde sucede todo, donde me permito vivir todas las emociones, en donde me, me permito escribir, sentirme vulnerable, reírme, emocionarme hasta las lágrimas. Entonces quiero que se genere eso para que nos sentamos un poquitito más cerca. Justo la trastienda es un lugar perfecto para eso. Así que nos vemos ahí.